Minutos en el sol de la mañana está con nosotros como invitado muy especial Daniel Pou, que es un politólogo y especialista en políticas públicas, de seguridad ciudadana y en análisis político general, porque el hombre es brillante en ese aspecto, así que vamos a conversar con Daniel sobre todas las cosas no le quiero quitar el brillo a Daniel Pau que tiene ese brillo pero si viene de la boca de Eury, es que el tipo brillante, eh, el tipo el, brillante. Eso, eso es, buenos días a los amigos radio oyentes y televidentes, Te así verdad es. Y un feliz año 2020, que hay que tomarlo con mucho sosiego, mucha calma, así mucha es. ecuanimidad y cordura así Pese a que Oíste iniciado... José Laluz, cordura <risa> así <risa> así es. Así es. Tranquilidad Pero y ha iniciado de tortura, manera ¿verdad? violenta Sí, bien. internacionalmente bueno, sí, ¿Cómo sí. tú ves, estas, antes de que empecemos lo nacional, desde el punto de vista de seguridad del mundo mm. Esta situación del asesinato por parte de Estados Unidos de un general iraní? Mira, que se decía que era es el estratega militar, principal es sí, eh, Yo siempre he dicho que uno de los fallos en los últimos 20 años de la política norteamericana es que muchas de sus acciones, sobre todo en Oriente Medio, han tendido a desestabilizar el ajedrez de la zona y a crear desbalances que luego, intentando aplicar fórmulas muy occidentales, lo que han hecho es producir situaciones de desequilibrio total. Es brillante, Daniel. Pero, o sea, en, sí. lo Entonces, ahí, eh, yo entiendo que eh, el señor truón Pero es un parece... tema de los últimos años, es sí, sí, un tema sí. de, de actual, desde la decisión, por ejemplo, de unilateral de... Bueno, de FTC, bueno, eh, 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 solo... Solo, solo, solo tenemos que ver lo que pasó en Irak. ¿Qué trajo la intervención en, en Irak? El desequilibrio de la zona. Y después Libia. ¿no? De, El de contrapeso Bolivia. de Irán era Irak. Claro. Era Irak. Sí. Y si Saddam Hussein era, dice un analista, que era el que más sabe de Chiita, sí. era de Sunita, sí. tenía no, una guerra control, de 10 años y tenían, eh, era un contrapeso. Pero concertaba, concertaba, concertaba el Entonces, eh, Entonces parece que alguien le vendió esta idea al señor Trump y él se la compró sobre todo por su marcado interés en conseguir una segunda repostulación. Yo, yo estoy de acuerdo con eso que dice sí. Paul. Eh, hay una película que se llama El Señor de las Moscas que yo invito a todas las generaciones nuevas a verla. El Señor de las Moscas, donde unos niños se pierden en una isla y hay un grupo de niños que recurren al liderazgo positivo para ser rescatados. Y hay otro grupo de niños que no quieren ser rescatados porque quieren quedarse sin tutoría, quieren quedarse haciendo lo que les da la gana. Libre albedrío. Y construyen el liderazgo del miedo. Entonces, el liderazgo del miedo, eh, ellos agarraron un puerco, lo metieron en una cueva, clavaron la cabeza en la entrada y decían que ahí había un monstruo. Y ese monstruo que había allá ¿No adentro, El monstruo miedo para no entrar. Él lo controlaba. Entonces el señor de las moscas, le decían señor de las moscas porque alrededor de la cabeza del puerco putrefacto estaban todas las moscas y él se paraba al lado y no le hacían nada. Okay. Él era el único que hacía eso porque los otros tenían miedo. ¿Qué está haciendo Trump imitando al señor de las moscas? Está creando miedo para que el voto militante norteamericano sea para él. Exacto, se arremoline sí. en torno a él porque faltan ya 11 meses ah, para sea. las elecciones. Daniel, ¿te parece... Sí. ¿Qué piensas eso? Sí, mira, eh, recientemente. ¿Y no es, Daniel, que el desafío, pero, por ejemplo. Lo que pasa frente... es que... pero, 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 no, José hizo un comentario, no. El desafío de que Corea que Daniel... del Norte, que no les respeta, no, por ejemplo, no, que teniendo un acuerdo. Los ustedes, ataca... ustedes de... No, no, pero. Usted... No, no, es que... tranquila, pero, tranquila, pero tranquila, tranquila. Porque José, José de... hizo José, comentario es un comentario sobre el señor de la años, mosca. Yo le estoy haciendo un comentario, le estoy haciendo una pregunta. Deja que responda la pregunta. Deja que responda la inquietud de José. Adelante. Sí, tranquila, tranquilo. Adelante, Daniel. Una mujer Zen, porque sea una mujer zen. ya, ya no 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 haga pausa para pero, para pero, 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 mira tenemos tiempo para eh, hacer breves abordajes de diferentes temas no hay que sí, sí eh, claro vamos a terminar con el nacional para ir al nacional sí mira eh, indiscutiblemente que lo de la luz eh, la, la figura que utilizó la luz eh, con el señor tiene, de las moscas. tiene con el señor de las moscas tiene mucho sentido. Eso es eso miedo. incluso en nuestras en nuestra propia sociedad tenemos un señor de las moscas ahora ¿Bú, mismo. Búvase. Sí. ¿Y aquí, quién es? Sí, ¿quién es sí, aquí? Sí. No. Vamos Hablamos más de adelante. lo menos en qué sector está? En el sector político. En el sector político. El señor de las moscas. Bueno, sí. Hablaremos ay, de eso más la... adelante. <laughs> Estados Unidos tiene, por ejemplo, Trump comienza eh, bajando tensión luego de, 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 de acusaciones mutuas con Corea del Norte. Hoy Corea del Norte anuncia la ruptura de todo diálogo y el reinicio de la preparación de misiles incluso de largo alcance y ha probado que sí tiene y está desarrollando sus capacidades. Porque, tiene, escúchame, uh, lo que pasa es que, es que Trump, socios, Trump Trump, Trump concentra y... su eh, enfoque político en recursos mediáticos, no en hechos consolidados. Ajá. Entonces, no, eso pero, eh, para que tú me concluyas esto, es decir, Estados Unidos viene de ser el que cuando decía salta, todo el mundo decía que tan alto. Cuando Estados Unidos decide atacar a Irak, el mundo le va atrás en aquel momento. Y los que están opuestos no pueden hacer otra cosa. Cuando lo hace unilateralmente el presidente Bush. A un Estado que amenaza, por ejemplo, con Obama y no toma ninguna decisión. Y con el propio Trump amenaza y no toma ninguna decisión. Ahora le atacan su embajada. Estados Unidos si no acciona, y no sé si tuviste un artículo que ¿Qué? hay. La un artículo 29 de otro pero, lado. No, pero estoy hablando. <laughs> oye. Okay, tú justificas entonces No lo que Trump estoy hizo. justificando. Ah. El presidente Trump. La pregunta oye, entonces, oye, la pregunta que si son terroristas. están okay, pero la y pregunta. Enfrentando el la pregunta yo estoy de acuerdo. Yo soy, estoy de parte de Estados Unidos para mí es una política o, Oli, americana. Pero no no Pero la pregunta, ajá, ¿qué qué para... tú quieres saber? Entonces la política es si un presidente, un estado, porque uh el jefe de Estado de Estados Unidos hace -huh una amenaza y no cumple. Hace otra amenaza y lo desafían y no cumple. ¿No pierde el respeto internacional de los demás actores? Adelante. ¿Cuando haga una advertencia no va a ser pasada por alto por todos? Mira, eh, mi querido amigo, un presidente no puede eh, sumergir a un gobierno, a una nación, en lo que, en lo que podríamos llamar lo personal. Lo que le dé la gana. Claro, hay que, hay que mirar más allá de, de lo personal y del efecto que eso puede tener las consecuencias de, de, de este ataque que hizo Estados Unidos uh -huh. donde murió el mayor líder mil, militar, militar iraní, iraní eh, serán nefastas me atrevo a, a decirlo podrían venir ataques contra y Claro, claro que sí, claro que en, en diferentes partes del mundo que es lo peor. Bueno, en eso porque, tenemos coincidencia. Porque ahora, este tenemos, el, ahora tenemos, ahora tenemos, ahora tenemos. Mi pregunta so no giraba por ahí, sino si un estadista. Hace una amenaza y ya esos 15 Lo que pasa, 15 pasa es que los estadistas eso. no deben estar haciendo amenazas, señores. Los hombres de Estado. Esa es la respuesta. Además, los, los hombres de Estado. Pero Obama, es Obama, está... Obama hizo amenazas también y no la hizo sí, porque. El último eh, sí, de pero Unidos. mira, eso es, por, eso es parte de una visión incluso populista. ¿Usted vio alguna vez a Winston Churchill haciendo amenaza? No, no. Nunca. Actuaba. Y, y, hombres, de Estado, hombres de Estado sencillamente planifican, concertan y ejecutan correcto valorando lo posible valorando lo posible y en plena segunda guerra mundial Winston Churchill nunca le profirió una amenaza a nadie al contrario siempre te, eh, tendía un ramo de olivos aún a sus más encarnizados enemigos. Sí, correcto. En medio de las situaciones más difíciles. En medio de las situaciones más difíciles. Entonces, el problema está: es que, es que el marketing llevado a política de Estado es terriblemente peligroso. Bueno, vamos a hacer una pausa y entonces venimos en un momentito. Con el tema política y seguridad. Política seguridad, local, y seguridad local. No, y política electoral, que ah, bueno. también es un analista interesante. Cambio y fuera, Mauricio.